Hoy vamos a dar la unidad 3, siguiendo con las pautas del programa. Bueno, cuando la clase pasada estuvimos relacionando el derecho penal con otras ramas del derecho. En esa oportunidad dijimos que una de las ramas más importantes que tiene mucha vinculación con el derecho penal, como así todo el derecho, es el derecho constitucional. Dijimos también que había la norma principal de la Constitución que fija la base, es como una estrella que orienta el derecho penal, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ese artículo, como ustedes saben, habla de que nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en la ley anterior al proceso. Ese artículo establece dos cosas fundamentales. Fíjense ustedes que dice que nadie puede ser juzgado sin juicio previo. En ese aspecto, ustedes van a ver que el derecho procesal, lo que es un juicio no es solamente la última etapa del proceso, sino desde el inicio de una actuación penal. Como asimismo, y que nadie puede ser condenado sin fundado en la ley anterior al proceso. ¿Qué significa eso? Es que cuando una persona es sometida a un proceso penal y corresponde la aplicación de la ley penal, esa ley tiene que estar preestablecida, es decir, antes de la comisión del hecho. No se puede aplicar una norma penal que regule una conducta, como habíamos dicho anteriormente, sin que esté preestablecida y sea anterior. No se puede aplicar una norma penal posterior al hecho. ¿Qué significa eso? Supongamos, a mí nadie me puede juzgar por una ley o aplicación de una ley penal que en el momento del hecho no existía. Como porque ustedes saben que el derecho penal es mutante, va cambiando y como habíamos dicho en clases anteriores, se va ajustando a la realidad y lo que reclama la sociedad que tipifique y regule conductas intersubjetivas. Entonces, el artículo 18, esto quiero que pongan, anoten grande en sus apuntes. El artículo 18 establece el principio de legalidad. Así como el artículo 19 dijimos que era el principio de reserva, el artículo 18 establece el principio de legalidad. ¿Estamos? El mismo programa le va diciendo una serie de pautas que se derivan del principio de legalidad. Así tenemos que algunos autores dicen que Feuerbach, un jurista norteamericano, fue el primero que estableció o fijó las pautas de este principio y que en latín, anoten despacito, nullum crimen. Nullum, se escribe. Nullum. Nullum. Nullum crimen, nulla pena. Claro, vamos a ponerlo en latín porque en muchos escritos o doctrinas ustedes van a ver en latín. Nullum criminae, coma, nullum pena, sine lege. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. No hay crimen, no hay pena, si no hay una ley.
¿Estamos? Este principio, nullo un crimen, nullo pena, nullo un sine ley, también puede derivarse de otro principio que también está en latín, que es nullo un crimen, nullo un pena, sin actione. Si voy muy rápido, me dicen y para que ustedes escriban. ¿Puedes repetir la última palabra, por favor? Nullo un crimen. Repita. ¿Cómo? Que repita todas. Bueno, el primero. Nullum crimen, criminae, se escribe. Coma. Nullum penae. Sine. Lege. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. Como dije, de ahí también se deriva otro principio que es el nullum crimen o nullum criminae sine actione. ¿Qué significa eso? Que no hay crimen sino acción. Ustedes saben muy bien que, como habíamos dicho la vez pasada, es que el derecho penal lo que juzga son acciones. Está descartado toda intervención o regulación por parte del Estado y máximo penalizar, por ejemplo, los pensamientos. Nunca el Estado puede aplicar una pena o establecer un delito por lo que uno piensa, sino el derecho penal sigue o analiza conductas, acciones, por eso es sine actione, sine actione. Siempre lo que hay que tener en cuenta es la acción, que después vamos a ver cómo es la acción penal en otra bolilla, pero es lo que el derecho penal fija la mirada, es el punto de vista de partida del derecho penal. Los pensamientos, vuelvo a repetir, por más que sean antisociales o antimorales, no pueden ser alcanzados por el derecho penal. Tendrá otra esfera, pero nunca puede ser regulado por el Estado penalmente. También hay otro principio, nullum pena sine judicio. Nullum pena sin judicio. ¿Qué significa? Que tampoco puede haber pena sin que haya existido un daño o un perjuicio. El derecho penal descarta toda aquella conducta que en principio no haya ocasionado un perjuicio, ya sea un perjuicio no solamente, como dijimos, a la víctima, sino también a la sociedad, que en última instancia también se siente afectada por la comisión de un delito. Entonces, de este principio del artículo 18, que es el principio, repito, que quede bien claro, el principio de legalidad, le pueden preguntar en el examen de qué principio se deriva el artículo 18 de la Constitución Nacional, entonces se deriva el principio de legalidad, que no puede haber pena basado en la ley anterior al proceso. Ustedes me dirán que, les quiero contar que este principio es fundamental. ¿Saben por qué? Mire, yo he tenido mi experiencia y ahora actualmente un caso de un supuesto abuso sexual donde ustedes saben muy bien ahora que está la famosa ley Piazza. Piazza es un modisto, que alguno debe conocer, que había sido abusado de joven y ahora, ante un interés de la sociedad y el Congreso captó la postura y el diario de la sociedad que decía de que todo aquello abusos sexuales cometidos por menores
La prescripción de la acción comienza a regir desde el momento de que la víctima es mayor de edad. Repito, supongamos que ahora una mujer que tenga 20 años diga que fue abusado cuando tenía 5 o 6 años. Evidentemente, de acuerdo a los principios generales que después ya vamos a estudiar, la acción penal está prescripta, es decir, pasó el tiempo y el Estado no tuvo interés en investigar, entonces se prescribe, se termina, no se investiga, porque está prescripto. Porque pasó de los otros 8 años de la víctima hasta que tenga 20 y pico años, pasaron muchos años, entonces la acción penal está prescripta. Con la ley Piazza se estableció entonces, fíjense ustedes, esa modificación dice que la prescripción empieza a correr el momento de que es mayor edad 18, 18 a los 20 todavía no está prescripto. Bueno, entonces un caso así, fíjense la importancia que tiene estos dos principios. De que supongamos que ustedes tengan un cliente de que venga y diga, doctora, doctor, me están acusando de que cometí un delito de abuso sexual pasado 20 años. En el momento que supuestamente se cometió el hecho, esa ley Piazza no existía. Entonces se aplicaban los principios generales de la prescripción. Si nos atenemos a eso, la acción penal estaba prescripta. Pero fíjense que ahora, cuando se modifica ese sistema de prescripción de la ley, viene el tema este de la aplicación o no de la ley anterior. Ahora, muchos han planteado violación del principio del artículo 18, porque dice que no se puede juzgar con una ley que al momento del hecho no estaba vigente, no era ley. Entonces no puede juzgarse porque no hay una ley previa. ¿Qué dijo la jurisprudencia en estos casos? Que ahora todavía está discutido y no creo que pase mucho tiempo que la Corte se expida. Acá en el Superior Tribunal de la Justicia del Chaco dijo que era aplicable la ley llamada, entre comillas, ley Piazza. ¿Por qué? Porque dice, de que aun cuando está vedado juzgar a una persona cuando no haya una ley previa al momento del hecho, ya los pactos internacionales de derechos del niño, pacto internacional que, como dijimos, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los pactos tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional, decían que ya, como en esa época, o sea, hace 10, 15 años atrás, existían esos pactos internacionales, y al poner una balanza, o la prioridad, una escala de valores, decían de que ese derecho del niño, esos pactos internacionales, hacían prevalecer al principio de legalidad, por lo cual habilitan la vía de investigación aun cuando hayan pasado 10, 15 años, iría en contra, en principio, del artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Por qué le cuento este caso particular? Para que ustedes vean, una cosa es el plano teórico, por eso muchas veces ustedes dirán, ¿para qué voy a comprender esto si resulta todo solamente un plano teórico? Pero fíjense cómo en la práctica profesional ustedes se van a encontrar con casos y se van a encontrar, lo que quiero que quede claro, es cómo juega muchas veces el derecho entre prioridades. Lo que antes era el principio 18, que no se puede juzgar sin juicio previo, fundado en la ley anterior al proceso, ahora encontramos casos de que a través de la jurisprudencia habilitan, repito, por las faltas internacionales, a que pueda ser juzgada una persona aun cuando en el momento del hecho no estaba vigente esa ley. No sé si se entendió lo que quise decir, si tienen alguna duda.
¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Sí, se entendió. Bueno, yo le quiero contar estos casos únicamente para que ustedes vayan viendo y le interese la materia, en el sentido de que cualquier cosa que se estudie, por más mínimo que sea, es interesante que ustedes lo comprendan para que mañana en la profesión ustedes puedan aplicarlo y entender que no todo está dicho. Esto, el derecho penal, no son estas cadenas estancas, son sistemas cerrados que no se pueden ir modificando, sino que ustedes tienen que analizar y siempre ver que hay siempre una puerta o una ventana abierta para poder interpretar las normas penales. Bueno, este principio de legalidad, que en nuestro artículo 18 sigue la postura o toma de la Constitución norteamericana de 1776, después continúa, ¿se acuerdan ustedes? De que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Universales, nace y se protege con este artículo que todas las constituciones de los países continentales contienen dicha norma para garantizar este principio fundamental, como dije, que nadie puede ser juzgado o penado o condenado sin un juicio previo. No se concibe en el mundo hoy en día que alguien sea condenado o penado sin un juicio, salvo en algunos países del mundo árabe, que tienen una idiosincrasia y una cultura totalmente distinta al sistema continental. Este artículo también, evidentemente, crea como una garantía para el ciudadano, para todos nosotros, es que si nos quieren aplicar una pena, previamente va a haber o existir la necesidad de que haya un juicio, y en ese juicio nos permita a nosotros defendernos, producir todas las pruebas que hagan a nuestra defensa, porque si no estaríamos frente a un sistema autoritario donde las garantías constitucionales, como sabemos todos, no funcionan o están suspendidas. Bueno, entonces, nullum crimen, nullum pena, sin ley. Nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho. Ahora pongan, como dijimos, artículo 18, principio de legalidad, abran dos flechitas para poner dos principios también que son propios del derecho penal. Uno, pongan prohibición de la analogía y prohibición. Disculpe, me anda mal internet. ¿Cómo? Tenemos que poner dos flechas y después no sé qué dijo porque me anda mal internet. ¿Puedes repetir? Sí, abran dos flechitas. Una pongan, arriba pongan prohibición de la analogía, y la segunda fichita pongan prohibición de la retroactividad de la ley penal. Bueno, con respecto al principio, a esa primera prohibición que dijimos, la prohibición de analogía, se deriva de lo que habíamos ya también adelantado en casos anteriores, que la fuente principal del derecho penal es las leyes que dicta el Congreso. No hay otra fuente en materia penal que no sea la emanada del Congreso. Eso lo dijimos ya en casos anteriores. Por lógica de consecuencia es
una garantía que tenemos los ciudadanos de que no, repito, no pueden ser restringidos o vedados nuestros derechos porque exista otra fuente del derecho penal. Fíjense usted la diferencia que hay con el derecho civil en el sentido de que, como vamos a ver, el derecho civil tiene una norma, el Código Civil, que los jueces civiles, ante un caso puesto a su disposición, ante un conflicto, no pueden dejar de fallar, es decir, solucionar dicho conflicto, so pretexto, dice el Código Civil, bajo insuficiencia o ausencia de la ley. Esa norma del Código Civil difiere totalmente lo que respecta a materia penal. ¿Por qué? El juez civil, repito, ante un conflicto, si no hay una norma del Código Civil específica para resolver ese caso, puede o está facultado para aplicar una norma distinta, pero asimilable al caso. El Código Civil, o el Derecho Civil, también tiene, fíjense ustedes, como fuente las costumbres. En materia comercial, derecho comercial, cuando ustedes estudien, muchas normas y jueces resuelven de acuerdo a la práctica mercantil. Pueden resolver un caso mediante lo que es una práctica mercantil y aplican y solucionan el caso. En materia penal, eso está totalmente vedado. Es imposible aplicar en derecho penal estos tipos de principios que deriven de otra fuente distinta a la ley dictada por el Congreso. Entonces, en materia penal, es imposible que un juez resuelva un hecho mediante la aplicación de la analogía. Entonces, como principio rector, siempre en materia penal está prohibido la aplicación analógica de la norma penal. ¿Qué significa? Que el juez penal, si está investigando un determinado hecho, y ese hecho no encuadra en una figura penal, no puede aplicar otra norma del Código Penal que resulte asimilable y aplicable al caso en cuestión. No, el juez penal no puede hacer dicha aplicación. El juez penal o el fiscal, ante un hecho delictivo, tiene que, después vamos a ver en otras bolillas, encuadrar ese hecho, esa conducta, en algunas de las figuras que en forma taxativa están contempladas en el Código Penal. No puede, como dijimos que puede pasar en materia penal, es aplicar una pena o catalogar como delictivo una conducta diciendo que la costumbre así lo impone. Eso sería totalmente ilegal y afectaría, como dijimos, la raíz de todo, el principio de legalidad. Entonces, en materia penal, está vedado, entonces, está prohibido la aplicación de principios analógicos. No se puede aplicar la analogía. La analogía, lo que sí se puede hacer es una interpretación analógica, que muchas veces el juzgador, juez penal o el fiscal,
Lo que hace es interpretar la norma. Eso es una cosa, pero no puede aplicar como fuente analógicamente una norma. Fíjense ustedes que las normas penales, como toda norma del derecho, se interpreta. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando hace muchos años se comenzó a castigar la conducta de el hurto de energía eléctrica, los primeros planteos que hubo era que el Código Civil hablaba de cosas, y cosa era todo lo que sea referido a lo material. Pero ¿qué pasaba con el tema de la energía? La energía no era algo material, no era materia. Entonces después se empezó la discusión doctrinaria y después el Código Civil modifica e incorpora en el Código Civil que no solamente es cosa, entre comillas, cosa, lo material, sino también lo incorpora la energía eléctrica. Y en virtud de eso, el código, la ley penal adopta ese criterio e interpreta que la energía es asimilable a cosa. Lo que antes era considerado únicamente lo material, ahora también la energía es considerado cosa, por lo cual aquel sujeto que, como se dice vulgarmente, se engancha en la luz, está cometiendo un delito de hurto, hurto de energía eléctrica. Entonces, en ese caso, fue posible no la aplicación analógica, sino la interpretación de la norma penal que en forma analógica, en este caso, por ejemplo, se analiza y se asimila cosa material con cosa, la energía eléctrica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, también se puede aplicar con la analogía de lo que pasó con la tecnología y lo rápido que fue avanzando. Te Claro, había dicho la clase pasada, no estoy segura. sí, perfecto. No sé si le molesta que opine, pero por ahí. No, por favor, al contrario, me pone contento. Todos tienen que opinar, todos tienen que opinar. Yo lo escucho a todos, tengo opinión, pero al contrario, me pone contento que se interesen por los temas. Te escucho, no hay problema. No, y lo que hablaba de la analogía de la clase pasada es que cuando surge la tecnología y se empiezan a divulgar un montón de cosas privadas de las personas, al no haber un encuadre taxativo, dijo hoy, dentro del código, Claro. no sé si está bien dicho de esa manera, Sí, está perfecto. por lo tanto no se podía defender a esas personas que estaban sufriendo violaciones de su privacidad. Claro. Arreglando, digamos, pero es también muy importante, como comentaba la clase pasada, que no se utilice la costumbre para el código penal, porque eso trae consecuencias muy negativas también. Eso creo que había comentado la clase pasada, no estoy segura. Claro, está perfecto. Por eso te digo, por eso digo, lo que vos hablás de los delitos informáticos que están incorporados en el Código Penal, no hace mucho, eso, como decíamos en clases pasadas, es la necesidad que tiene la sociedad de regular conductas que la sociedad se encontraba afectada. Es decir, supongamos la publicidad de videos pornográficos, donde afectaban muchas veces a determinadas personas, pero como no estaba tipificado, no se podía juzgar a una persona por hecho de delito. Ahora se va ampliando la gama de delitos, se va captando hechos, situaciones que el legislador lo tuvo en cuenta, lo tipifica, es decir, que le determina que determinada conducta encuadra una figura penal, se convierte en delito, se lo juzga y se aplica una pena. Lo que en este caso es
Por ejemplo, cuando yo le estaba contando a ustedes, es que estamos hablando de que en principio entonces, como principio rector, no se puede aplicar analógicamente una norma penal. ¿Se encuadra o no en una figura penal? Ya vamos a ver después lo que es la tipicidad en la teoría del delito para que ustedes entiendan perfectamente, pero lo que quiero significar ahora por lo menos, para que ustedes entiendan, es que la conducta tiene que estar descripta en un hecho, en un tipo penal. Si no está descrito, no es delito. No se puede aplicar analógicamente otra norma penal para adecuarla al hecho que se está investigando, se está juzgando. Porque se imaginan ustedes cómo estaría afectado las garantías individuales de todos los ciudadanos. Estaríamos sujetos a la aplicación analógica. Entonces, nosotros tenemos, como todos ciudadanos, necesitamos saber qué es perfectamente lo que está prohibido para justamente nosotros ajustemos nuestra conducta a esa prohibición que tuvo en cuenta el legislador. Si no, ¿cómo sabemos? ¿Cómo actuamos? Estaría afectado al principio de seguridad jurídica y estaríamos sujetos a la autoridad común, a un juzgador, a un juez, que de acuerdo a su capricho sea, determine que sea o no sea delito. Bueno, entonces, lo que quiero significar es que el derecho penal en base, o como surge del principio de legalidad, en derecho penal está prohibido la aplicación analógica de la norma penal. Bueno, como derivado también ese artículo 18 de ese principio de legalidad, tenemos, dijimos, en la otra flechita, la prohibición de la retroactividad, perdón, de la ley penal. O sea, que en la ley penal es en principio irretroactiva. ¿Qué significa? Que la ley penal Significa no... que perdón. ¿Cómo? No, pensé que nos estabas preguntando. Entonces, en principio es que la ley penal es irretroactiva. La ley penal no puede aplicarse para casos anteriores. Como dijimos hoy, le conté el caso de los abusos de la ley Piazza o los delitos de abuso sexual. No se puede aplicar una ley penal, o sea, en definitiva, para atrás. Siempre tiene que ser hacia adelante. Nunca para atrás. A mí no me pueden castigar, sancionar por un hecho que al momento no es delito. Lo que me pueden hacer es que una vez vigente la ley, y yo cometo con posterioridad un hecho que encuadra en esa ley, ahí sí seré merecedor de un castigo y la aplicación de la ley penal. Pero nunca puede ser hacia atrás. Aplicación, eso es retroactiva. Por eso, pongan grande, la ley penal es irretroactiva. No puede ir atrás. Para atrás. Efecto para atrás. Fíjense ustedes que en materia civil sí se permite. La ley civil, en muchas leyes que regulan o están en el Código Civil, permiten la aplicación hacia atrás. La ley, cuando sale una ley civil, la misma ley puede establecer que lo mismo tenga en efecto para casos anteriores.
Ahora con la modificación, ustedes habrán estudiado con el Código Civil y Comercial, justamente el artículo 3, si mal no recuerdo, que se planteó todo un tema si el Código Civil venía a regir o no las situaciones anteriores. Es decir, si se modificó las causales de divorcio, estoy dando un ejemplo, las causales de divorcio con la nueva ley, el nuevo Código Civil y Comercial, ¿qué pasa si se aplica esa misma ley al divorcio que estaba en trámite anteriormente o no? Bueno, en materia penal esa cosa no sucede porque es imposible que se dedica. Es decir, fíjate la que me, no sé si era Dolores que estuvo hablando hoy. Cuando hablaba el tema, hablábamos de los delitos informáticos. A mí no me pueden venir en este momento a aplicarme una sanción por una publicación de un video sucedido hace 10 años o hace 5 años porque no estaba la ley. Eso es totalmente legal. Repito, el caso que yo le di hoy a ustedes es un caso que también tengan, se lo dije, para que ustedes tengan en cuenta como le di, cómo juegan también los pactos internacionales y nunca te ha dicho la última palabra en derecho. Pero en principio el derecho penal es, la ley penal es irretroactiva. Lo mismo pasa, fíjense ustedes, con el derecho procesal penal. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de la que regula la actuación de los agentes judiciales para que se realice el derecho penal? Es decir, todo lo que sea juicio, trámite, prueba, está regulado por las normas del Código de Procedimiento Penal. Bueno, pero ¿qué pasa? Sin embargo, hubo algunos casos donde se volvió a juzgar a las personas. ¿Cómo volvió a juzgar? Se tomaron juicios previos y se los volvió a juzgar por crímenes. Creo que hablando de los crímenes de la dictadura y eso, que habían sido sueltos y después. Sí, los delitos de lesa humanidad, decís. Eso, Bueno, sí. sí, los delitos de lesa humanidad, ahí se ha aplicado varias excepciones. Ahí se ha, hasta la Corte ha entendido, con fallo dividido, ustedes se deben acordar, el caso de la prisión preventiva, si se aplicaba o no el 2x1, se aplicó porque voy a dar como referente histórico nada más. En muchos casos en eso, se había cerrado las causas de lesa humanidad, ustedes se acuerdan porque los gobiernos anteriores habían establecido la ley de punto final de obediencia debida. En ese caso, la Corte, de acuerdo a los pactos internacionales, dijo que en el caso de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad son los que afectan, como dice el nombre, a toda la humanidad. O sea que todo el mundo está interesado en el bien jurídico que se protege. Entonces, en ese caso, fue la única excepción que se dijo que se volvían a reabrir los juicios que habían estado cerrados anteriormente, porque los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Esa es la única excepción. Lo que estamos hablando nosotros, esos son los delitos comunes. Entonces, en ese caso, va a ser imposible que en un caso que esté cerrado o esté juzgado con condena firme, se pueda reabrir. Ahora después vamos a hablar del nomen idem. Bueno, pero yo en principio, siguiendo con la irretroactividad de la ley penal, anoten grande que hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Si la ley penal es más benigna. ¿Qué significa más benigna? Es que beneficie al imputado. Si a mí me están investigando por una acción que realicé y que estaba tipificado en el Código Penal, ¿se acuerdan cuando yo le hablé a ustedes la clase pasada del caso del duelo? Supongamos el caso sencillo. Antes estaba tipificado el delito de duelo, duelo irregular se llamaba. Supongamos que a mí me estaban juzgando y después se deroga esa norma, evidentemente la ley que deroga va a tener efecto retroactivo, va a ir para atrás.
Entonces ustedes me dirán, bueno, pero usted me dijo que la ley es retroactiva, la ley penal se puede aplicar atrás. No, hay una excepción cuando esa ley es más benigna o beneficia al imputado. Lo mismo pasa en materia de derecho procesal. Si ustedes, con la ley vigente, tienen un sistema carcelatorio bajo determinadas pautas, y después, con posterioridad, se edita una nueva ley que deroga o que modifica esas pautas y a mí me favorece, me pueden aplicar la ley procesal posterior por ser más benigna y beneficiar al imputado. Lo que no se puede hacer es si la nueva ley que se dicta es más gravosa, es decir, tanto en materia penal como en materia procesal penal, esas leyes nunca pueden ir o efecto para atrás cuando perjudiquen al imputado. Supongamos que una nueva ley del Código Penal modifique un artículo y que establezca penas más gravosas para el delito de robo. Te dando un ejemplo. Y ahí me están juzgando en este momento por el delito de robo, que tiene un mínimo de 1 a 6 años. Supongamos que el legislador dijo, no, ante el auge de los robos vamos a aumentar de 4 a 10 años el robo. A mí, como me están juzgando en este momento con la vigencia del artículo que dice que de 1 a 6 años, nunca me van a poder aplicar esa norma que dictó el legislador. ¿Por qué? Claro, profe, se entiende. ¿Cómo? Se entiende. Por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo? Sí. Si en vez de tener una ley del 2x1 se aplicara una ley del 3x1, entonces se podría aplicar retroactivamente. Claro, pero te digo, el 2x1 se aplicó, era para acordarte siempre, para el caso de los delitos de lesa humanidad, ahí se cuestionó. El 2x1, en otros casos comunes, no iba a haber problema. Se aplicaba el 2x1. O sea, claro, yo, sí, no, por eso tiempo. Digo que se aplicara una nueva ley de delitos comunes. Sí, delitos comunes. Si se aplicara una nueva ley que dijera que en vez de 2x1 es 3x1, sí. Beneficiaría a todo el sistema presidiario, digamos. Claro, sí. Pues todos podrían acceder a esa ley. Claro, porque es más benigno y beneficia al imputado. Por eso sí, ahí sí, perfectamente. Bueno. Se entiende re bien. Bueno. Entonces estamos entonces el principio de legalidad. Yo vuelvo a repetir, a veces no se cansen de mí porque trato de repetir porque yo creo que esto es fundamental. De acuerdo a mi experiencia, es materia de examen y entonces hay que tener bien claro estos conceptos porque ahora que estamos dando, aparenta ser un tema sencillo, pero cuando están por rendir muchas veces yo tenía la práctica de repasar y hacía preguntas antes del examen y claro, pasó el tiempo y no se acuerdan. Por eso yo quiero tratar de que no me consideren un reiterativo, sino que considero que estos temas son importantes. Bueno, después el mismo programa entonces habla del principio de reserva. ¿Alguno se acuerda cuál artículo era el artículo de reserva? ¿De la Constitución? ¿El artículo? 19 de la Constitución. ¿Eh? Muy bien, Yamil. Bueno, o sea, fíjense al principio de reserva, como voy a volver a repetir, es que todas aquellas acciones que están en el ámbito íntimo de una persona no pueden ser sujetas a persecución penal. Como dije hoy, los pensamientos, las ideologías políticas, las ideologías religiosas, eso no pueden ser que todo aquello que esté en el ámbito interno, íntimo de una persona, y no se exteriorice, entonces no puede ser materia de derecho penal. Bueno, después
Esto está relacionado con también un principio importante en materia penal, que nunca puede haber una condena, no puede haber una pena. Hoy dijimos, sin juicio previo, pero también sin culpa. Nullum crimen, nullum pena, sin culpae, sin culpa. No puede haber una condena si no hay culpa. Esa es una de las últimas bolillas cuando hablemos de culpabilidad. Por eso, el derecho penal tiene un proceso, un juicio, una cadena con eslabones que se van uniendo hasta llegar a una sentencia definitiva, que ahí recién se va a determinar si ese sujeto es culpable. A eso se refiere culpabilidad. ¿Es culpable o no es culpable? Pues veremos después cuáles son las causales que eliminan la culpabilidad. Es decir, que el sujeto supo comprender lo que acción que estaba cometiendo era delito y sin embargo lo cometió. Nunca, volvemos al tema anterior, a casa anterior, de que por eso a los menores, a aquellos que no puedan comprender la criminalidad, nunca se les puede aplicar una pena. ¿Por qué? Porque no hay culpabilidad. No comprendían su conducta y su encuadre penal, por lo tanto, no se puede decretar la culpabilidad, y si no hay culpabilidad, no hay pena. Entonces, uno de los principios, entonces, que también se deriva el artículo 18, es que no hay pena ni condena, sino hay culpa, culpabilidad. No se confundan después que vamos a ver dos elementos del tipo, que es dolo y culpa, que son las maneras en que se comete un delito. Esto es culpabilidad. Claro, profesión y culpabilidad se aplican las medidas de seguridad. Muy bien, muy bien. Si el sujeto resulta peligroso, como dijimos en la clase pasada, no se le puede aplicar una condena porque no es culpable, no comprendió, pero por seguridad de la sociedad, de acuerdo al principio de la prevención general, el sujeto está puede ser determinado determinada medida de seguridad. ¿Está? Muy bien. Bueno, después existen otros principios, vamos enumerando más rápido. Estos dos principios eran lo que más me interesaba que ustedes tengan en cuenta, que vuelvo a repetir, dentro del principio de legalidad, la prohibición de analogía y la prohibición de la irretroactividad de la ley penal. ¿Estamos? Entonces, si le llegan a preguntar, ¿en derecho penal está prohibida la irretroactividad de la ley penal, salvo que sea más benigna? Sí, correcto. Si es más benigna, sí se puede. Pero si no es más benigna, no se puede aplicar una ley con efecto para el pasado. Bueno, después también tenemos algunos principios que nos ven al programa, que son más, yo diría, más bien de derecho procesal, pero el programa lo dice, por ejemplo, juez natural. ¿Qué significa juez natural también? Es que al momento de ser juzgado por una conducta o un hecho, el juez que me va a juzgar tiene que estar prefijado al momento del juicio. No me pueden iniciar un juicio y cambiarme del juez que va a entender en la causa por cuestiones políticas, religiosas. O sea, el juez tiene que estar predeterminado al momento o previo al juicio. Esto no significa, juez natural, es que si está Pedro como juez y antes de empezar el juicio Pedro se enferma y puede designarlo a Juan. ¿Por qué? Porque es lo que se llama subrogancia legal. Lo que estamos hablando del juez natural es que no se puede sacar a un juez por otras causales, ni tampoco crear, supongamos,
un juzgado para juzgar a determinado delito a determinada persona. Fíjense ustedes, les quiero un ejemplo para que tomen. En el caso Nisman, que todos deben saber lo que fue el caso Nisman, se cuestionó en principio porque para juzgar el atentado a la AMIA, la voladura de la embajada, el Congreso dicta, crea una fiscalía especial para que investigue esos hechos. Y ahí fue que lo designan a Nisman. Se cuestionó mucho porque era considerado que afectaba el principio de legalidad por haber creado una comisión o un juzgado especial cuando en el momento de la voladura, el ataque a la embajada, existía un juez natural y fue modificado y se creyó o se creó una comisión o un juzgado, una fiscalía especial. Ahí la Corte intervino y dijo que no era crear algo, una comisión especial, sino que era crear o derivar una fiscalía con conocimiento específico y una dedicación prácticamente exclusiva por esos hechos. Lo que no se puede entonces es crear comisiones especiales para investigar a determinada persona, ya sea por su condición ideológica, religiosa. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se afecta al principio del juez natural. Lo voy a repetir, si le cambian a Juan, el juez, por Pedro, eso no es afectación del principio del juez natural, porque se admite la sublevancia, porque si no, con ese caso, ningún juez se podría enfermar o se podría morir. Entonces, lo que no se puede es crear por ley un juzgado especial para determinado caso. Es decir, supongamos que el Congreso dicte un nuevo juzgado para juzgar a todos los jugadores de fútbol. ¿Se imaginan ustedes que sería totalmente ilegal, arbitrario y afectaría garantía constitucional de todos los ciudadanos porque no habría un principio de igualdad? Eso no se puede hacer. El juez natural tiene que estar prefijado en el momento del hecho. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, después tenemos la presunción de inocencia. Ese es el famoso, anoten si quieren, que van a escuchar toda su vida de abogado, el famoso indubio pro reo. Indubio pro reo, tan latín, que establece el principio de inocencia, que hasta que no se demuestre, una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este también es un principio muy importante que usted lo va a tener que manejar y lo van a dar mucho más en derecho procesal que acá. Acá yo lo menciono porque está en el programa y además que deriva todo el principio del artículo 18. Ese es el principio de inocencia. Así también como hay en el derecho laboral, en el principio indubio pro operario, o sea que siempre que la duda debe estar a favor del obrero, acá también en materia penal, en el caso de duda debe estar a favor del reo. Indubio pro reo. ¿Y qué significa eso? Es de que, fíjense ustedes, que el derecho penal no es exacto, no es matemático, sino que permite interpretación. Muchas veces las normas son ambiguas y se logra una interpretación, hay que interpretarla, y muchas veces uno puede ir por un carril, fíjese la doctrina, muchas veces va por un carril y después va por otro. Entonces, sea uno u otro camino que siga la interpretación, nunca puede ser perjudicial para el reo. Siempre hay que estar a favor del reo. Ante la duda, indubio pro reo. Significa ante la duda, en beneficio del imputado. Fíjense cuando hay una, ustedes ya van a ver en los juicios, cuando se realiza el juicio y se llega a la parte de los alegatos finales, muchas veces el juez se encuentra con una duda. ¿Qué significa duda? Es que hay tanto los elementos de cargo, los elementos que dicen esta persona es responsable, como los elementos de descargo, los elementos que aportó la defensa para decir que es inocente, están en un equilibrio. Entonces el juzgador se encuentra, ¿qué cosa? Como dirían ustedes, los chicos dirían, ¿me voy para acá o me voy para allá? Bueno, en ese caso,
el juez tiene que resolver qué hace. En ese caso de duda, de equilibrio entre los elementos de cargo y de descargo, se inclina a favor del imputado, es decir, que es, lo considera inocente. Pero eso solamente en caso de duda. Lo vuelvo a repetir, como si fuera una balanza donde está el equilibrio. Una pesa representa los elementos de cargo, los elementos de que hacen, que es la culpabilidad. Y en la otro platillo de la balanza están los elementos que aplica la defensa para decir que es inocente. ¿Estamos? Ese es el principio de inocencia. Inocencia es el famoso indubio pro reo. En caso de duda, hay que estar favorable al reo. Bueno, después tenemos violabilidad de domicilio, correspondencia, papeles privados, son todas normas que están en el código, en la Constitución Nacional, que son provisiones, garantías constitucionales. Miren, acá lo que me gusta, lo que acá también está el principio de lesividad, que hoy se acuerda que hablamos que es un crimen, no es pena sin judicio, que la lesividad, si no hay lesión a la norma, a un bien jurídico protegido, nunca puede haber un delito y nunca puede haber la aplicación de una pena. Después tenemos... ¿Puedes repetir el último, por favor? ¿Cuál es la lesividad? ¿Agresividad? De lesión. Ah, lesividad. Lesividad. Ese era nulum crimen, nulum pena, sin judicio, en latín, que es lesividad. Si no hay lesión, no puede haber delito. Lesión, no, no entiendan ustedes con una lesión, de como si fuera una, un delito de lesiones. Tiene que haber una afectación a un derecho o a un bien jurídico protegido, a eso se refiere. Claro, profe. Bueno, después tenemos la prohibición de doble punición. Eso en romano se llama, anoten, non bis in idem. Non, esa es una frase en latín que la van a escuchar en toda su profesión miles y miles de veces. El famoso non bis in idem. Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. No, profe, no se le entendió, no se escuchó bien. El principio de la, como dice acá, de la doble punición, es lo que en eso, el dolor está disponible. Non bis in idem, está en latín, que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Tiene un nombre, el principio, digamos? Non, como el otro. Non bis in idem. Sí, sí. Sí, es su pregunta. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, ustedes después vamos a estudiar, ustedes van a estudiar en procesal penal más. Lo único que yo quiero que ustedes sepan, vayan conociendo cuáles son los principios que realmente no son difíciles y se escuchan siempre, pues, en la vida cotidiana. Cuando ustedes escuchen algún tema penal, van a escuchar todos los aforismos en latín que les estoy dando. Todo lo léxico, pero no se asusten porque tanto repetir que van a ser sencillos. El non bis in idem, a usted ahora le parece mejor raro, pero después se van a dar cuenta que tanto repetir que no va a ser una dificultad para ustedes. O sea que nadie entonces puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Bueno, y acá quiero, para ir terminando,
quiero que quede también una diferenciación entre derecho penal del acto y derecho penal del autor. Esto suelen preguntar, por eso anoten bien. Derecho penal del acto y derecho penal de autor. De todo lo que, a veces alguien se anima a decirme, de todo lo que estuvimos estudiando, el derecho penal, ¿qué sigue o qué persigue? ¿Derecho penal es un derecho penal de acto o derecho penal de autor? ¿Qué le parece? En mi opinión, del acto. ¿A uno u otro tiene otra No, del opinión? autor. ¿Cómo? No, del autor. O sea, lo que se busca es corregir la actitud, digamos, de persona, creo. Bueno, ¿alguno otro tiene otra Sí, la... opinión? Me gustaría que todos participen, por lo menos, yo como le dije la vez pasada, los abogados tenemos que hablar. Tienen que animarse a hablar. Hablen, Escucha bien, hablen. pero por ¿Eh? eso no puedo opinar, no escuché bien todo, por eso no puedo opinar. Bueno, entonces, el dilema está planteado así. El derecho penal, ¿qué sigue? ¿El derecho penal es un derecho penal de acto o un derecho penal de autor? Grande pongan porque suelen preguntar. El derecho penal siempre es derecho penal de acto. Porque el derecho penal lo que persigue son conducta, acciones, acto. Deja de lado al autor. No importa si es Juan, es Pedro. Fíjense ustedes siempre así, mírenlo, miren cuando ustedes ven la esfinge de la justicia, que está tapada las vendas en los ojos, justamente por eso. Debe dejar de lado al autor, repito, si es Juan o Pedro. Acá lo que interesa es el acto, la conducta, la acción realizada por un sujeto. Por eso, si le preguntan en el examen, suelen preguntar. ¿El derecho penal es un derecho penal de autor, verdadero o falso? Falso, porque el derecho penal siempre es derecho penal del acto. Acto. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Sí, quedó claro. Bueno. Eso es, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que hablar de un derecho penal del autor, eso está relacionado también con lo que vimos anteriormente, sería tener un derecho penal autoritario donde se persigue, fíjense ustedes el nazismo, todos saben lo que fue el nazismo, que había un derecho penal donde miraba al sujeto y su condición. En este caso, la raza judía. No miraban lo que hacían o no hacían, qué acto o conducta realizaban, sino era por su condición. Por eso, el derecho penal moderno del siglo XIX ya comenzó a decir que el derecho penal no puede seguir o tener en cuenta al autor, sino lo que hizo. Qué conducta realizó. Esto es una garantía en sentido para que todos podamos vivir en democracia, en un sistema republicano. ¿Estamos? Bueno, chicos o alumnos, ¿le quedó alguna duda? No, profe, la verdad que no, solamente quería defender mi postura que no entendí cuando hablaba del doctor que se trataba de corregir a alguien, no de la condición de la persona como si fuera judía o algo así. No, 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 no. No había entendido esa parte, por eso dije eso. No, está perfecto, no, está perfecto. Lo que sé bien es
Vos explicaste también la lógica, en el sentido de que vos dijiste, bueno, de la parte del autor, lo que pasa es, eso es lo que vos dijiste, está más relacionado a la pena. ¿Está? Vos lo mirás, como, o sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de prevención general y prevención especial? La especial tenía en vista al autor del hecho. Esa es la aplicación de una pena. Lo que estamos hablando acá es, en general, a quién persigue, a quién tiene que tener en mira del hecho penal. Tiene que tener en cuenta lo que hizo. Cuando uno el derecho penal dice el que matara a otro tendrá una pena de 8 a 25 años, no dice o mira si fue Juan o Pedro. Acá te mira la conducta de un sujeto que mató a otro. Cuando tipifica un delito de hurto, dice que es apoderar, o sea, la conducta de apoderarse, no importa después si fue Juan o Pedro. Cuando vos, lo que vos me decís está muy bien, en el sentido de que cuando se llega al juicio se aplica una pena, sí se va a tener en cuenta muchas condiciones del sujeto. Porque ahí, después vamos a ver, en el Código Penal hay artículos que cuando se va a determinar una pena, se va a aplicar una pena, el Código Penal le manda al juzgador a decir, tenga en cuenta esto, lo que hizo, qué hace, si tiene antecedentes. Se tiene en cuenta muchas cosas personales del sujeto, del autor. Pero ese es el momento de la aplicación de la pena. Lo que acá está hablando el derecho penal, que el derecho penal tipifica o contempla conductas. No robes, no hurtes, no estafes, no abuses. Bueno, tiene en cuenta conductas. Entonces es derecho penal del acto, no del autor. El legislador cuando dice una... Que gracias, que sí que entendí perfectamente, digamos, anoté todo igual. Bueno, Dolores, ¿estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ya en la próxima... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Paul. Se entendió bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si después logro que todos participen. Gracias, profe. Yo no le participo mucho porque es mi primera clase y voy a mirar lo que me dijo YouTube para más o menos ponerme al día. Sí, pero yo trato de buscar, y no sé si se dieron cuenta, que trato de aplicar ejemplos prácticos para que ustedes tengan en cuenta después, no sea meramente teórico, que quieres estudiar teoría, eso lo puede hacer mediante la bibliografía. Yo lo que trato de que ustedes acá es interpreten y que vengan tengan las herramientas para después en el ejercicio de la profesión. Por eso le di el ejemplo hoy, en el caso que me tocó a mí, es de que no todo es teoría, en el sentido de que no todas las puertas están cerradas. Ustedes, como hombre de derecho, siempre hay una posibilidad, siempre hay algo que puede ser modificado o que se abra la doctrina o la jurisprudencia. Vuelvo a decir, fíjense ustedes, y con esto termino, ¿por qué le di el ejemplo de la retroactividad de la ley Piazza? Porque si uno se tiene o se ajusta a lo que alguna vez un profesor nos enseñó a nosotros, que somos más viejos, que decía, no, mire, la ley penal es irretroactiva. Punto y aparte. Entonces nos quedamos con eso, y fíjense, estoy dando un ejemplo de que habrá venido alguno y dijo, bueno, puede ser la ley penal, sí, es irretroactiva, pero esa ley se puede aplicar, la nueva ley que dice que la prescripción corre desde el momento de los 18 años, porque los pactos internacionales que son antes ya estaban vigentes y tienen el mismo rango constitucional. Fíjense qué bien, es como un tablero de ajedrez. Yo lo que les quiero enseñar es eso. Eso les quiero enseñar. De que no todo está dicho, esto no es una ciencia exacta, sino que con los conceptos que le estoy dando para que ustedes los manejen perfectamente, no para un plano teórico ni doctrinal, sino para que ustedes vayan manejando esos criterios y mañana o pasado puedan ejercer la profesión y solucionar muchos conflictos. Fíjense, yo tenía, una vez encontré una colega que estaba muy contenta porque fue la primera acá en Resistencia que logró un fallo judicial de igualdad de género. Y me decía ella que nunca tuvo tanta satisfacción
Claro, era una ley que todavía no estaba vigente, que no sabía cómo se instrumentaba. Bueno, ella lo redondeó, lo planteó y consiguió una sentencia donde se permitía una unión de género, o sea, de igualdad de género. O sea, fíjense ustedes que lo que yo quiero es que ustedes no se queden con una posición que digan, no, a mí el profesor allá en el derecho penal me dijo que es tal cosa, esto era así y no, no. Se va buscando, se va interpretando. Obviamente hay principios rectores. Nunca ustedes van a poder litigar, peticionar algo que esté en contra de la Constitución. Por eso les repito a cada rato el artículo 18, el artículo 19. O sea, hay cosas elementales. Pero dentro o abajo de esos principios siempre hay un margen de una mayor interpretación y un mejor ejercicio de la profesión. Bueno, alumnos, la próxima nos encontramos el lunes que viene, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias.